una gran canastera a nivel nacional. Y en el centro, Marta Camacho. Esperemos que esta tarde se encuentre inspirada. Ayer nos quedó a deber, seguramente hoy nos pagará. Y ahí está Giovanna Tapia haciendo el primero. Anel en su característico tiro de resorte en elevación. Y anota los dos primeros puntos para la causa local. Ahí como movedora del equipo visitante. El primer tiro. Sí, señor. Y Brisa Silva mostrando su gran calidad en un larguísimo tiro de tres puntos. Pone arriba al equipo visitante Giovanna Tapia. Mal tiro. Pero nuevamente Alejandra Sánchez. La fresera para Anel Tapia. Nuevamente. Ahí un rápido tiro. Ah, buen remate de Alejandra Sánchez en perfil zurdo. Anota fácilmente. Así es, Pepe, gran juego que hemos visto de ida y vuelta. Y bueno, aparece ahora el conjunto de Águilas. Primero lo hizo Brisa Silva. Hay gran disparo de larga distancia. Y ahora aparece con el número 12, Rocío Medrano. Para dar esos otros dos puntos. Duelo de poder a poder, Pepe. Desde los primeros minutos se nota la intensidad y la calidad que tienen ambos conjuntos. Sí, el equipo visitante muy completo se ve en esto. Y nuevamente Rocío Medrano repite la dosis del mismo lugar. Anota tres puntos más para el equipo visitante. Ahí Anel Tapia. Abusando del bote para Alejandra Sánchez. Y se termina el reloj. Buena defensa del equipo visitante. Y el primer tiempo fuera pedido por Johnny Villegas. Sí, para estructurar sus filas, Luis Omar. Interesante lo que presenta Jonathan Villegas, Pepe, porque no inicia con una movedora nata, ¿no? Ahorita se está apoyando con Alejandra Sánchez y mandó pues toda la carne al asador, ¿no? Mandó como titulares a las dos Tapia, Giovanna, Anel, a Marta Camacho y a Sinox, jugadoras más bien de condiciones ofensivas, y dejó justamente en el cuadro la defensa únicamente Alejandra Sánchez, quien está cargando con esta responsabilidad. Porque, pues, Jonathan Villegas no se quiere arriesgar nada, ¿no? No se quiere guardar nada y, por el contrario, se va al frente ante un cuadro fuerte como lo ha sido Águilas de Tabasco a lo largo de la campaña y, por supuesto, en este partido. Que, bueno, Rocío Medrano parece que trae la mano encendida. Así es. Bueno, Johnny Villegas demostrando la experiencia que tiene en el manejo de equipos y, efectivamente, viendo el equipo contrario, la formación manda en la posición 1 Anel Tapia, que es la jugadora más experimentada y que puede cubrir esa posición. Y efectivamente, Luis Omar, como bien lo mencionas, en la defensa Alejandra Sánchez y desde luego que la grandota Marta, y allí viene el equipo visitante en otra ofensiva. Y claro que sí, ahí está Alejandra Sánchez muy cerca de Rocío Medina, que ya lleva 6 puntos en este lapso. Buen robo de Anel Tapia. Bien, ahí el rompimiento. Giovanna Tapia lo termina con 2 puntos. Sí, muy bien, ahí el rompimiento después del robo de Anel Tapia. Y ya se acerca de nueva cuenta el equipo. El conjunto de casa. Ahí aparece Brisa Silva con esa calidad que tiene en sus manos. Y se le agotó el tiempo. Gran defensa. Sí, señor. La número 18, Posha Green, se disponía ahí a disparar. Bueno, se le agota el tiempo al conjunto de Águilas de Tabasco. Posha Green. Ah,
fieles con eso todas. ¡Ah, qué bien robo! Y es precisamente por Chagrin que le roba ese balón a Giovanna Tapia y anota 2 puntos ahí en el rompimiento totalmente sola. Viene en el manejo Alejandra Sánchez. Ahí va Nel. Buen tiro. Y muy completa esta jugada por Chagri, que recupera y da el pase para solita la jugadora de Tabasco. Anote. Así la presión que mete el equipo de Águilas de Tabasco es impresionante. Pero bueno, justamente esto es lo que tendrá que hacer el conjunto de Mielera, ser contundente, anotar las oportunidades que se tengan. Y ahora lo hace Marta Camacho justamente para poner ya el marcador 8 contra 12, pero el poderío de Águilas de Tabasco se está dejando sentir aquí en la cancha, profesor Arturo Larios. Y allí está la primera falta de Marta Camacho, no está conforme, hay un gesto de pocos amigos al árbitro internacional, Toño Vidrin Martínez. Y va a la ofensiva con 14 segundos. El equipo visitante recibe Rocío una finta. Ah, si se cuela hasta la cocina Rocío Medrano. Y anota y va por la jugada de 3 puntos. Recibe la falta. Y mira, Pepe, ya son 9 puntos. Impresionante lo que está demostrando en estos momentos Rocío Medrano. El poderío, a pesar de que, bueno, pues en el papel... Sí es de las jugadoras más fuertes, pero las que más llaman la atención, por supuesto, el caso de Brisa Silva y de las extranjeras, ¿no? Y ahí, bueno, pues se nota el poderío que tiene también en el resto de las jugadoras el equipo de Águilas de Tabasco. Y otro robo. Urge una jugadora en posición 1, no le está dando resultado la táctica Johnny, seguramente mandará a la cancha una jugadora en posición 1 porque se están perdiendo muchos balones. Mala decisión de Rocío Medrano. Roba ahí. Ah, caray, falla. Y aquí Brisa Silva a toda velocidad. Y muy inteligente. Sí, es Pocha Green. Le da pausa al juego. Y Brisa Silva solita con su gran experiencia. Se cuela hasta la cocina y anota 2 puntos más para el equipo visitante. Sí, ya Jonathan Villegas ya siente la presión. Son 9 puntos de distancia con 4:42 en el reloj de este primer periodo. Y ya va a mandar a la cancha Itzel Villegas. Viene Itzel, Alejandra Sánchez justamente. Parece que perdió la pelota. Sigue el poderío con ese jumper a Sinox, que falla. Y ya la recupera el conjunto de Águilas. Ay, ahora falta, marca en el ofensivo a la número 15, Justin Hudens. Cuando se disponía a iniciar el ataque, le da el contacto a Alejandra Sánchez y viene la primera falta para esta número 15. Y ahí está el ingreso, Pepe, de Itzel Villegas. Sí. Tratando de, en primera instancia, tener mantener la pelota. Justamente es lo que necesita Mieleras ahorita, tener más la posición de la pelota, cubrirla mejor cuando se tiene en sus manos. Sí, pero bueno, aquí falla en la primera oportunidad. En el primer saque. Nuevamente totalmente solas las dos jugadoras visitantes. Largo tiro. Y las cosas se ven muy difíciles esta tarde, Luis Omar, para el equipo local. 19-8. Ahí. Tremenda reboteadora la número 15, Justine Dance. Y aquí viene por Chagrin. Poderoso se está viendo el equipo de Águilas de Tabasco. Claro que sí, BP, ahí, bueno, con el conjunto visitante, aprovechando las desatenciones que ha presentado el equipo de casa, el conjunto de Mieleras.
Y la diferencia ya es de 11 puntos. Viene a Sinox. No se puede dar la vuelta. Ya lo hace, pero falla en su disparo y ya lo baja Porsche Green. Y nuevamente Porsche Green para Brisa Silva. Solita ahí en el rompimiento, 21-8. Muy fuerte el equipo visitante y Mielera no encuentra el camino. Sí, un auténtico gol desordenado. Buena canasta. Muy buena colada. Un auténtico balde de agua fría, Pepe, ha sido lo que ha recibido Mieleras en este inicio de partido. Porque pues no ve por dónde, ha tenido muchas desatenciones en la defensa. Y eso le ha ocasionado esos 21 puntos que son una losa bastante pesada. Aquí recibe la falta la número 15, Justin Udens. Tremenda fortaleza de la número 15, Justin Udens, que inicia la colada con todo el peso de su cuerpo. Es muy alta y ahí le saca la falta a Marta Camacho, que no puede pararla. Y bueno, vendrá ahí el elemento extranjero ahí, Udens. Se falla ese primer intento. Se queda corta ahí Justin Udens. El público haciendo su papel. Y falla el segundo. Nel Tapia recupera. Viene Itzel Villegas pasando la media cancha. Tratando de reorganizar, pero ahí va. Buena canasta del refuerzo norteamericana Knox. Anota y acerca un poco. Ahí está. No, oh, qué buena jugadora es Porsche Green. Rocío Medrano falla, pero recupera Brisa Silva. Solita. Ay, ay, ay. Porsche Green anota un largo tiro de 3 puntos para ampliar la ventaja. Sí, ya doble Águilas de Tabasco. Ya dobletea el registro ahí, Águilas 24-12 con 1.35. Y el balón aquí es para el equipo de Mieleras. Viene el movimiento ahí. Marta Camacho le ha costado mucho en este encuentro. Y bueno, va ahí Alejandra Sánchez a tomar el relevo. Sí, Johnny está cuidando a Marta Camacho. En los faules ya tiene 2 faltas. Anel Tapia, un largo tiro. Anota. Anel Pepe, Tapia ahí se yace en la duela. Y sí, lamentablemente se dobló el pie ahí. Sí. La jugadora del equipo de Águilas. Ahí el entrenador Luis Galán, no sé qué, manotea. Señalaba la cuestión de que Anel aprovechó que estaba en el suelo. Era Reina Ríos la que se dolía ahí del pie. Afortunadamente está bien. Únicamente fue el resbalón y continúa sobre la duela. 15-24. Tiene Pocha Green. Se mete a la zona de pintura, abre. Y ahora la tiene Rocío Medrano, que anota otros 2 puntos. Ya son 12, Pepe. 12 de Rocío Medrano. Sí, excelente canastera. Rocío Medrano y junto con Brisa Silva. Y viene Porsche Green. En todas las jugadas. Totalmente sola por Porsche Green. Vaya su tiro, recupera Giovanna Tapia. Ahí va Nel Tapia en 1 contra 1 contra Brisa Silva. Y falla. Porsche Green, que está en todo. En toda la cancha se mueve la norteamericana con el número 18, Porsche Green. Tremendo poder.
de esta jugadora, una gran jugadora. Allí se prepara para hacer la jugada. Se queda corta. Y fue todo en la primera parte de este excelente encuentro. Partidazo, Pepe. Así es, 26-15. Los dos equipos muestran su poderío, pero el conjunto de Águilas está imponiendo condiciones. Damos una pausa y regresamos. Partidazo que todavía nos espera aquí en la cancha, profesor Arturo Larios. Regresamos. Y bueno, pues se reanuda el partido. Mieras ante pues la necesidad de hacerse de la pelota, de ser contundente para recuperarse desventaja. Son 11 puntos de diferencia. Y ay, Brisa Silva dice, ¿cuál es 11? Vámonos hasta 14, 29, 15 con ese tremendo triple que se aventó la seleccionada mexicana. Ahí está Brisa Silva. Un larguísimo tiro de 3 puntos. Echel Villegas. Para Knox, en uno contra uno, buen movimiento de pies. Ahí va Giovanna Silva. Le cometen la falta. Se la marcaron a Rocío Medrano, ¿no? El primer foul de Rocío Medrano. Sí, sí, sí. Y ahí va Giovanna Silva. Hacer su primer intento de tiro libre es bueno. Se prepara para hacer el segundo. Elevación y es bueno también. Pero ahí viene la amenaza por Chia Green. En la posición una movedora. ¿Y quién está aquí nuevamente? Brisa Silva. Tremendo cañonazo de 3 puntos para ampliar la ventaja. 32. Ahí le cometen la falta a Itzel Villegas. Oh, es complicadísimo, Pepe, el conjunto de Águilas de Tabasco. Pues es una auténtica fortaleza, cada uno de sus elementos. Sí, y bueno, pues ahí peleando. Bravo. Y muchas inconsistencias también del conjunto de Mieleras, no se acoplan. Y aparte de tener el peso del marcador, pues ya la cuestión del ánimo también empieza a pesar. Pero bueno, todavía hay tiempo, vamos a ver si se recupera. Justamente a base de esto, de lo que acaba de hacer Anel Tapia, intentar animarse, pero sobre todo concretar. Ahí anota 2 puntos más Anel. Anel Tapia. Ay, ahí hay un tropezón por Chia Green para Brisa. Y la va a hacer por Chia Green. Ay, tremenda colada de primerísimo nivel. Esta gran jugadora por Chia Green nos está dando cátedra de un excelente básquetbol por Chia Green. Sí, la manera de esconder la pelota, Pepe. Y en el momento justo. Colada. Y en el momento justo aparecerla y meter el gancho. Aunque aquí también hace lo suyo Giovanna Tapia. Que a pesar de recibir la falta, bueno, pues concreta otros 2 puntos. 21-34. La diferencia ahora es de 13. Y ahí está el diálogo, Pepe. Mira, Giovanna y Alejandra Sánchez. Sí. Está claro, hay desesperación.
No tanto por el hecho de ir perdiendo, sino por el hecho de lo que han demostrado sobre la dura. No se están acoplando muy bien las jugadoras del conjunto de Mileras. Y lo primero que tienen que hacer justamente es eso. Recuperar el terreno que han perdido en cuanto al desarrollo de la ubicación en la duela. Y bueno, a partir de ahí ya buscar el marcador. Sí, además, las dos gigantescas jugadoras extranjeras en la posición 4, 3 y 4 no dejan un tablero ahí. Por eso Johnny Villegas manda a la cancha a Marta Camacho. Ochigrín, fácil. Sí, se cuela. Viene Itzel Villegas para Giovanna Tapia. Y ahí. Bien. Tremenda colada. Delia Ríos. Delia Reina Ríos. Ahí se cuela hasta la cocina, le cometen la falta y va al tiro libre. Sí, es que, insisto, la mentalidad ahorita es el principal rival del conjunto de Mieleras. Tienen que recuperarse de esa sorpresa que les ha causado la diferencia tan amplia con la que se encontraron al inicio del partido. Sí, de la Reina Ríos fácilmente anota el tiro libre. Nel Tapia, que está respondiendo. Ay, por poco y un corte del pase de Nel Tapia. Itzel Villegas, que pone en circulación el balón para Giovanna Tapia. Una colada. Ahí le marca la falta a Reina Ríos, aunque el conjunto de Tabasco reclama la violación de Giovanna Tapia. Incluso ahí el coach del conjunto de Tabasco va a la mesa, reclama. Pero bueno, la marcación ya está hecha, la primera falta ahí de Reina Ríos. Y viene a la zona, a la línea de castigo, Giovanna Tapia. Sí, el entrenador de Águilas está reclamando todo. Luis Galán y... Si sigue así, se va a ganar un técnico. Todo reclama. Vaya el primero, Giovanna Tapia. Se perfila y hace bueno el segundo. Sí, había fallado Giovanna Tapia. Ya un par de disparos de tiro libre. Y por fin concreta. Acaba de ingresar esta jugadora, Pepe, la número 4, Elizabeth Bolio. Elizabeth Bolio. Aquí Brisa Silva. Y le saca la tercera falta Marta Camacho. Si no me equivoco, es su tercera. Sí, señor. Sí, inmediatamente Johnny Villegas. Entra con el número 17, Knox. Justin Nudens es la jugadora que anota ahí el disparo de castigo. Había fallado los dos anteriores. Sí, sí, sí. Y hace bueno el segundo. Bien, Isel Villegas. Para Giovanna Tapia. Tiene que fortalecer Mieleras su juego de conjunto. De otra manera es muy difícil. Ya lo vimos anoche con el equipo de Pumas. Le costó mucho trabajo ganarle a un equipo que juega un tremendo conjunto. Y ahí está el poderío de la número 15, Justin Nudes. Con su fortaleza física, arrolla
allá la defensiva de Mieleras y además recibe la falta. Una tarde muy difícil para Mieleras. Que si las cosas siguen dando de esta manera, hoy perderá su aureola de invicto Luis Omar. Sí, es el principal logro que tiene el conjunto de Mieleras hasta el momento, el liderato invicto. Y bueno, pues el día de hoy Águilas lo está destronando. Otros dos puntos para Brisa Silva, que tiene 15, Pepe, 15 puntos Brisa Silva. Sí, ya es la de grandísima calidad. Buena colada de Isel Villegas. La gente aplaude. Aprovechando su corta estatura, Pepe se mete ahí entre las torres que tiene el conjunto de Águilas y en zona de pintura y se mete para anotar dos puntos. Viene el error de Águilas de Tabasco. Giovanna Tapia se le abrió un poco el balón. Busca la jugada y la falla, pero la tiene Anel Tapia. Y en segunda oportunidad falla. Y ya la recupera el conjunto de Águilas. Viene el rompimiento. ¡Ay! Se le resbaló el balón a Justin Udens. Y falla. Y ahora viene Giovanna. ¡Ay! Le marcan el ofensivo a Giovanna Tapia. Se la hizo. Sí, Rocío Medrano. Se para completamente y recibe el foul ofensivo. Ahí está el reclamo fuerte de Giovanna. Y la afición se le echa en contra al árbitro, al juez. Venía el ataque, Pepe, justamente de Giovanna Tapia. Era 2-1, justamente a un costado estaba Anel. Y cuando Giovanna le da la asistencia ya a Anel, viene el contacto, el choque con Elizabeth Bolio. Era la número 4. Y bueno, pues viene el contacto y ahí el juez marca el foul ofensivo. Sí, totalmente parada ahí. Hay una línea exactamente bajo la canasta, un medio círculo en donde no se puede tocar a la jugadora defensiva. Y fue lo que yo pude observar, un foul bien pitado. Lo que alegaban los jugadores de Mieleras es que anteriormente se había dado una situación similar en su cancha y no lo habían pitado. El juego está calientito, Luis Omar. 43-24 para el equipo local, para el equipo visitante, perdón. Y lo preocupante aquí es que la diferencia sigue creciendo, Pepe. Sí. Son 19 puntos en estos momentos. Quedan 5 minutos con 5 segundos de este segundo periodo. Y justamente esto es lo que pues más le preocupa, más pone nervioso a Jonathan Villegas. Porque mientras más grande sea la distancia y por supuesto el tiempo se acorte. ¡Oh, tremenda tapa de Anel Tapia! Y ya la recupera Mieleras, insisto. Mientras más grande sea la diferencia y menor el tiempo, más complicado va a ser con el transcurrir del juego. Ahí Justin Udens comete su segunda falta. Y mejor el coach del conjunto de Águilas la manda a descansar. Sí. Pero caramba, Luis Omar entra con el número 22. Con el número 21, perdón. Janet Campos. Otra tremenda jugadora, como de 1.86 de estatura. Ahí Knox hace bueno el primero. Y también el segundo. No, pero caramba, qué control del juego tiene Porsche Green. Hace de todo. Y ahí está la muestra con una tremenda colada. Completísima jugadora. La número 18, Porsche Green. Viene Isel Villegas con el manejo de balón para Anel Tapia. Anel Tapia presionado ahí por Rocío Medrano.
Va a la línea y le saca la falta. Y Rocío Medrano es la jugadora que comete la infracción. Esta es la segunda, justamente, de la jugadora número 12. Y vendrá Anel Tapia. 9 puntos el día de hoy para la jugadora número 8 del conjunto de Mieleras. En este primer intento, falla. Vendrá la segunda oportunidad. Anel, que no ha podido hacer mucho de su especialidad este día, Pepe, de los... Las coladas que nos tiene acostumbrado. El día de hoy lo han tenido muy bien ahí a rajatabla. Y bueno, pues no ha podido demostrar su calidad en este sentido, ¿no? Muy bien las jugadoras, las defensas del conjunto de Águilas cerrándole los espacios. Y allí, Anel Tapia. Sí, muy parado el equipo Mieleras. En este caso es difícil. Giovanna Tapia, buena colada ahí de media vuelta y anota. Para cortar un poco la distancia, 29-45. Águilas de Tabasco en el manejo de balón. Ahí se queda corta. Rocío Medrano. Y esperemos que se haga efectiva esta ofensiva de Mieleras. Ah, buen tiro de Knox. Recibe totalmente sola. Sí, señor, otro largo tiro de 3 puntos de Janet Campos, que tiró totalmente sola desde la línea de 3 puntos. Giovanna Tapia sola contra el mundo. Tiro. Y ahí viene Porcha Green para Elizabeth Bolio. Rocío corta, Porcha Green. Y es ofensiva para Mieleras. En otro movimiento ahí reingresa Alejandra Sánchez por parte del equipo de Mieleras, dando la rotación ahí a su cuadro, Jonathan Villegas. Y pues muy complicado, Pepe. Todavía la diferencia se mantiene en 19 puntos. Ahí en el Tapia se anima a larga distancia, pero no concreta, no tiene la mira fina el día de hoy el equipo de Mieleras. Viene ahí Posha Green, de gran juego el día de hoy. 11 puntos para la norteamericana. Pasa ahí para Rocío Medrano, que ha bajado su producción de puntos en este segundo cuarto. Por poco la pierde, retrasa y se agota el tiempo, quedan 2 segundos desde larga distancia, pero no le dio dirección. Sí, se terminaba ahí el reloj. Ahí hay un claro contacto sobre Mariel Rodríguez que no se señala. Acá viene Brisa Silva. Se queda cortísima. Rocío Medrano. Quedan 45 segundos, Pepe, y la diferencia sigue siendo importante. Sí, ahí viene Mieleras. Itzel Villegas. Muy bien para Alejandra Sánchez. Puntos, jugadoras que anoten puntos es lo que requiere urgentemente Mieleras. Y
Va a tener que hacer una jugada rápida ahí, Pepe. Ahí, Giovanna. Va a venir el tiempo fuera del conjunto de Águilas. Bueno, Pepe, pues partido complicado. Muchas desatenciones en zona defensiva del equipo de Mieleras, dejando muchos espacios. Y por supuesto que, bueno, Águilas es un equipo fuertísimo que los ha aprovechado. Y mira, aquí el reclamo que hay es que Alejandra Sánchez justamente tiró. Cuando Alejandra Sánchez tira, pega en el aro y cuando viene el rebote es cuando se da el duelo ahí entre las dos jugadoras y el balón sale del terreno de juego. Entonces el reloj debió de haberse reiniciado, el reloj de 24, Pepe, pero lo dejaron en un segundo. Entonces viene el disparo y ya no contó la canasta que metió el equipo. Sí, de es lo que reclaman, lo que reclamaba Johnny Villegas, pero la regla dice eso: si recupera el mismo equipo que hizo el tiro, se sigue considerando el tiempo. Por esa razón tenía un segundo para tirar y obviamente no fue suficiente. Y vemos el dominio de Águilas de Tabasco, Luis Omar. Qué difícil compromiso tiene hoy el equipo Mieleras de Guanajuato, que hoy tiene frente a sí un tremendo rival. Las favoritas Águilas de Tabasco, que con el pasar de la temporada se han ido adquiriendo mayor fortaleza, Pepe. Justamente Brisa Silva llegó ya avanzada la temporada. Sí, se siguen reforzando con jugadoras de gran talento, como la misma Porcha Green. Ahí viene en posición 1-2-2, muy abiertas precisamente para facilitar, en este caso, las coladas o los tiros de larga distancia. Ahí por Chagrin. Abre el equipo. Sí. Fácilmente se cuela y recibe la falta de Giovanna Tapia. Y ahí se prepara Pocha Green para hacer su lanzamiento. La gente metidísima en el juego. Pero anota el primero. Y hasta con suerte, Pepe. Sí. Ahí también las Águilas de Tabasco. Aparte de la calidad que tienen, también tienen a la suerte de su lado. Y le tienen confianza a Pocha. Se retiran sus compañeras para hacer el tiro. Y la va a descansar Luis Galán los últimos 2 segundos. Y fue todo, Luis Omar. 50, Águilas de Veracruz, 29, Mieleras de Guanajuato. Sí, Pepe, complicadísimo el partido, pero bueno, pues ahí está el poderío de Águilas de Tabasco, pero Mieleras, bueno, pues está en casa y sin duda alguna podrá recuperar esto. Vamos a ver qué ocurre en esta parte complementaria. Por lo pronto, la ventaja considerable, 50 contra 29, Águilas arriba del conjunto de Mieleras. Pausa y regresamos con la segunda parte de este partido entre Mieleras y las Águilas de Tabasco. Regresamos aquí a Canal 45, tercer cuarto de este partido entre Mieleras y las Águilas de Tabasco, el conjunto visitante.
está derrotando 50 contra 29 al equipo de casa. Un gran partido, pero que bueno, pues la superioridad, la contundencia del conjunto de Tabasco se está imponiendo al de casa. Pero aquí la gran jugada con la cual se abre este tercer cuarto. Giovanna Tapia concreta estos dos puntos, Pepe. Sí, lo hizo mal. Jugada de pizarrón. Ahí quedó totalmente sola Giovanna Tapia y anota sin ningún problema. Ahora va el rompimiento nuevamente Giovanna Tapia. Vaya. Y ya recupera ahí la grandulona Justin Udens. Violación clara, y Luis Galán da un zapatazo y pone cara de malo. A Giovanna Tapia nuevamente y se queda larguísima, y Marta Camacho recupera y anota dos puntos más para su equipo. Y esto es lo que le hace falta a Mieleras, Pepe, acortar distancias, sí, de la manera que sea, pero necesita reducir esa desventaja. Ahorita 4-0. Son 17 puntos. Buen rebote ahí de Marta Camacho para Iset Villegas, que rápidamente le suelta a Anel Tapia. Alejandra Sánchez. Intento de colada para Giovanna. Recibe Alejandra Sánchez, parada, bien, Anel Tapia, un tiro largo de tres. Mira quién está ahí por Chigrin. Segundo tiro fallado de Brisa Silva. Y viene Mieleras, motivado por el buen inicio. Bien, Anel Tapia. Y anota 6-0 en este cuarto. Bien, Mieleras, Johnny Villegas animando a sus jugadoras. Empieza la rotación de balón. Tercer tiro de Brisa Silva y ahora sí anota tres puntos. Le dieron ahí el tiempo y el espacio suficiente a Brisa Silva para hacer ese disparo. Justamente, Pepe, la tercera es la vencida y en este tercer cuarto Brisa concreta ahora sí ese disparo desde el perímetro. 35-53 con 7:32 en el reloj de este tercer periodo. Pero Mieleras mostrando otra cara. Aquí lo hace justamente Anel Tapia. Siendo más certeras el equipo de casa. Y eso sin duda alguna le va a beneficiar para la siguiente parte del encuentro. Sí, excelente inicio de Mieleras. 8-3. Ya cortan distancia. Ahora 37-53. Ahí Brisa Silva. Green. Ah, qué buen pase. Y es ofensiva para las visitantes. Ahí veíamos muy clara la marcación por zonas que está aplicando el equipo de Mieleras. Marta Camacho como punto de escape en el centro, ahí en la zona de pintura, apoyándose junto con Alejandra Sánchez. Abiertas están las Tapia. Y bueno, ahí justamente con la que lleva el balón Itzel Villegas, haciendo pues una mejor defensa, ¿no? Están cerrando más los espacios y esto ocasiona que Águilas de Tabasco no tenga el tiempo justamente ni el espacio necesario para disparar, lo cual ocasiona que, bueno, pues hasta el momento Mieleras haya reducido la desventaja a 16 puntos, Pepe. Así es, Luis Omar. Buen inicio en el tercer cuarto del equipo local. Luis Galán inmediatamente pide tiempo para reestructurar, para organizar a su equipo Águilas, que iniciaron un tanto confiadas. Desde luego hay que reconocer el esfuerzo, la dedicación del equipo Mieleras, que va por todo acortando distancias en este tercer cuarto. La cancha con una buena entrada. Luis Omar
Y nuestro básquetbol nacional con los mismos problemas de siempre. No han podido concentrar a la selección nacional que va al Mundial, a España precisamente. Como dicen por ahí, es todo por culpa de las primas, Pepe, del dinero. Sí. Es el ahí el conflicto con el coach Sergio Valdeolmillos. Siento que ahí debería ser más consecuente el español. Lo que pide, siento que, bueno, pues no está cercano a la realidad. Sí, no, pues prácticamente no. Pide que... Bueno, lo que pide es que su sueldo vaya directamente sin que esté libre de impuestos, ¿no? Obviamente el encargado, ante el conflicto que existe del básquetbol, el Comité Olímpico Mexicano, en la figura de su presidente Carlos Padilla, pues obviamente no le ya le han asegurado que no va a cumplir esto y que, bueno, pues ahí hasta el momento, a 2 meses, Pepe, de que sea el Mundial, pues aún no se concentra la selección mexicana. Sí. No es posible lo que pide el entrenador español. Se tiene que regir por las leyes de nuestro país. Y es una lástima. El último mundial al que asistió México fue el de Yugoslavia, 1970 precisamente. Y a esa distancia, cuando tenemos un equipo con 2 jugadores NBA, siguen los problemas administrativos. Ahí un larguísimo tiro de la esquina de Rocío Medrano. Y ya las cosas volvieron a su nivel. La canasta de Brisa Silva y ahora el largo tiro de Rocío Medrano. Y ahí viene Mieleras por conducto de Isel Villegas. Para Nel Tapia. ¡Ah, caramba! Y ahí la estrella. Una de las estrellas del equipo visitante, Porchi Green, con su gran categoría. Le pasa a Brisa Silva, la seleccionada nacional, para Porchi Green nuevamente. Mira de dónde la tira Brisa Silva, no le pega ni al aro. Pero ya se acababa el reloj de los 24 segundos. Y se queja Giovanna Tapia, pero no la tocó. Y ahí la gran movimiento defensivo de Alejandra Sánchez, Pepe, pero pues otra vez Águilas de Tabasco poniendo la cuesta arriba para el conjunto del equipo de Mieleras. Otra vez está apretando en zona de ataque. Y de nueva cuenta aparecieron los errores a la ofensiva para el conjunto de Mieleras, que, bueno, pues otra vez la diferencia es de 21 puntos. Sí. Sí, hay que reconocer gran calidad en las jugadoras de Águilas de Tabasco, un equipo muy completo. De hecho, tiene 3 jugadoras de su primer cuadro en la banca y no se nota gran cosa, Luis Omar. Así es. Por la gran calidad que tienen sus jugadoras suplentes. Mira, Pepe, también a lo mejor sería momento de venir con un movimiento importante de Mieleras, ¿no? Para este partido no hemos visto a Vero Sandoval, Pepe, una jugadora, pues prácticamente el sexto hombre a lo largo del torneo, era que siempre era la primera opción de cambio, pero pues el día de hoy simplemente no ha estado sobre la duela. Sí, inclusive en el juego de ayer hizo una buena labor. Entró a suplir a Isel Villegas por la lesión que sufrió en el fuerte golpe que le fue propinado en pleno rostro, y lo hizo muy bien Vero Sandoval. Sí, ahí justamente, pues ya lo hace, ya ingresa Vero Sandoval. Vamos a ver. Ah, mira, nos escucharon. Sí, sí. Vamos a ver si puede ser, no la solución, pero sí. Sí, claro. Un aliciente para que se recupere el conjunto de Mieleras. Bien, sí, se tiene que trabajar mucho en la defensa. Porchi Green, una finta, se acerca 2 pasos y mete una canasta ahí de campo. Ah, qué mala entrega de Anel Tapia, y sobre todo estando
por Chigrin ahí en ese lugar que está atenta a todo. Doble el balón y mete una fácil canasta. Ahora Giovanna Tapia para Marta Camacho, que encesta fácilmente la pintura. Por Chigrin, para Brisa Silva. Las únicas jugadoras que no han tenido descanso. Ah, bueno, por Chigrin salió 2 segundos al descanso. Totalmente sola, Rocío Medrano falla. Pero ahí está Paul Chigrin para recuperar. Se lo marcan, sí. Alejandra Sánchez comete su tercer falta. Ahí viene Águilas para Paul Chigrin. Totalmente sola, falla Rocío Medrano y viene a la ofensiva Anel Tapia para su tocaya. No, perdón, para Alejandra Sánchez. Le cometen la falta. Vamos a ver si cuenta la canasta. No la contó. No la contó, Pepe. Y es la tercera falta de Rocío Medrano. Ahí viene el saque. Precisamente Vero Sandoval. Ah, se queda corto. No. Y ahí viene Brisa Silva. Y cuenta. Ahí falla Marta Camacho. Sí, los rebotes en su gran mayoría son recuperados por el equipo de Águilas de Tabasco. Y ahí viene otra vez Pocha Green y esos pases. ¡Caramba! ¡Qué asistencia ahí le da! Esos pases que le han hecho tanto daño al equipo de Mieleras, siempre al espacio y, insisto, la defensa de Mieleras dejando muchos espacios. Siempre hay una jugadora de Águilas abajo del tablero. Y bueno, ahora fue Rocío Medrano y le cometen la falta. Hace efectivo este primer intento y la diferencia sigue acrecentándose. Son 26 de distancia. Viene Vero Sandoval. Botando el esférico para Alejandra Sánchez. Recibe Knox. Bien para Anel Tapia, que se eleva y anota 2 puntos. Viene Pocha Green tocando ahí para Brisa Silva, que trata de meterse retraso otra vez para Pocha. Dándole buena lectura. Otro pase. Sí. Increíble los pases de Pocha Green, Pepe. Sí, muchas asistencias, una jugadora muy completa. Luis Omar, Brisa Silva. Circula y hace la finta para recibir en la esquina. Y Pocha Green se la da a la jugadora número 15 que está abajo del aro. Largo tiro de Vero Sandoval. Y otra vez. Abusando de su corpulencia, Justin Odens anota 2 puntos más para ampliar la ventaja, 70-41, 29 puntos ya la diferencia. Otro corte, y ahí va por Chigrin a toda velocidad para Brisa Silva. Se para nuevamente por Chigrin, que es la bujía del equipo visitante. Brisa Silva desde la esquina. Tremendo bazucazo de 3 puntos. 73-41. Color de hormiga. No
Mata Camacho, muy mal. Sí, se ve, luce complicado, Pepe, porque... Sí. No, y es importante, 32 puntos. Pero bueno, pues a final de cuentas, Pepe, ya se sabía que con el transcurrir de la temporada se iba a acrecentar el nivel de la competencia. Ahora se enfrenta al equipo de Águilas de Tabasco, Mieleras en este caso, y será importante que la derrota venga en este momento, Pepe. Hay tiempo para corregir, aunque queden 2 partidos de temporada regular. Porque viene lo importante, ¿no? Ahí sí, donde ya no hay margen de error, lo que es el Final Four. Sí, los mejores 4 equipos de la competencia se verán en una sola sede. Lo más seguro es que sea en Tabasco. Están teniendo mucho apoyo en ese estado. Lo vemos en la integración de esa poderosa escuadra, con 3 extranjeras y un cuadro muy completo. Teníamos la esperanza que fuera aquí en Guanajuato, Lizomar, pero no está fácil. Sí, complicado organizar. Y a veces, aunque haya el apoyo, luego a veces no es suficiente, o sobre todo las autoridades. Pero al final de cuentas no se pudo conseguir la cuestión del Final Four. Por lo pronto el partido continúa. Quedan 30 segundos para que termine este tercer periodo. Y Mieleras la tiene complicadísima. Hay gran tapa de Pusha Green. Anel Tapia con el jumper. La recupera, sigue el juego, pero ya se le acaba la cancha. Sí. Sí, la desesperación de las jugadoras de Mieleras. Le exigen al árbitro. Pero buen trabajo de los árbitros locales. Bueno, mi amigo López de Silao, pero ya se nacionalizó guanajuatense. Y otro largo tiro ahora de Delia Reina Ríos. Problema ahí con el reloj. Sí, ya se había terminado el reloj y bueno, los árbitros no se habían dado cuenta. 41-75, Pepe. Diferencia importantísima. No quisiera decir lapidaria, pero es muy complicada que ya para que Mieleras se reaccione. Obviamente habrá que encarar este último cuarto pues con todo, ir al frente para pues al menos cerrar el partido con un marcador más decoroso. Sí, porque muy difícil se ve la situación para el equipo local. Hay que reconocer que Águilas de Tabasco ha integrado un poderoso equipo. Y bueno, ahora falta ver el esfuerzo que está haciendo el doctor Arturo Flores. Ya trajo una jugadora extranjera, la número 17, Knox. Pero bueno, Tabasco tiene 3. Y es muy difícil. Así es, por lo pronto vamos a una pausa. 75-41, Águilas está arriba en el marcador ante Mieleras. Partido complicado, pero bueno, a ver qué ocurre en este último periodo. Regresamos a esta definición de partido. 75-41 el marcador. Partido complicadísimo, pero a cerrar de la mejor manera. Eso intenta Mieleras. Y bueno, Anel Tapia se queda cortísima. Tiene Pusha Green. De gran juego el día de hoy.
19 puntos para la norteamericana. Viene Brisa Silva, otra vez para Pocha. Otro disparo de larga distancia, falla, pero lo recupera ahí Reina Ríos. Y la vuelve a tener el conjunto de Águilas. Y a consumirse el reloj. Por supuesto, ya tiene una ventaja considerable, 34 puntos. Únicamente lo que intentarán es que el reloj siga su curso. Y por ahí no bajar los brazos para anotar más puntos. ¡Ay! Se le escapa Giovanna Tapia, a punto de robarla. Otro disparo de larga distancia y la vuelve a bajar. Ahí, ahora Pocha Green. Los rebotes hoy han tenido dueño, Pepe. Todos son para el equipo de visita. Sí, de trámite el último cuarto para el equipo visitante. Y le marcan una falta a Brisa Silva. Pone en circulación el balón de la banda Isel Villegas. Ahí viene Mieleras. Entrega mal Itzel. Y ahora Brisa Silva le copia y también entrega mal. Viene Anel Tapia para Giovanna. Y la falta sobre Marta Camacho. Tiene posición ahí de línea el equipo local va Isel Villegas a poner en circulación el balón. Ahí insiste Giovanna sin posición de tiro. Y a pesar de todo, a pesar de todo, ahí sigue Mieleras intentando. Ahí recupera, la recupera Marta Camacho. Y tendrá 6 segundos Mieleras para hacer esta jugada. Pase para Giovanna Tapia. Se agota el tiempo, trata de meterse a la zona de pintura. Y anota ahí Giovanna. Buena colada. Que no ha estado fina esta noche. Este día, perdón. 13 puntos. 13 puntos apenas ha anotado Giovanna. Ayer tampoco, ayer metió 14. Contrarios a los 20, 20 y tantos que nos tienen acostumbrados. Y bueno, Rocío Medrano, otro triple. Ya son 3 triples los que suma ahorita Rocío Medrano. Ahí viene Itzel. Para Anel, que tira un largo lanzamiento, se queda corta. Silva. Viene Giovanna. Y cuenta. Y ahí consigue la jugada del foul y cuenta Giovanna Tapia. También aprovechando su fortaleza. 45-80 el marcador. Concreta ahí Giovanna. 46-80, 34 puntos de distancia. El pase ahora para Reina Ríos. Abre hasta está Rocío Medrano. Ahora para Janet. Janet Campos para Pocha. Dándole toda Pocha la vuelta. Green, todos los balones ofensivos pasan por sus manos. Ahí totalmente sola. Se queda corta. Recupera el rebote Rocío Medrano. Pocha Green. Nuevamente para Brisa Silva. Excelente control de balón del equipo visitante. Un largo tiro. Y ahora viene el Tapia. El pase para Giovanna. Se mete a la zona de pintura. Giovanna. Y cuelga el balón ahí para sumar otros 2 puntos. Se está reaccionando Mieleras, pero pues bueno, es la desventaja es complicada. Otro pase increíble. Caramba. De Pocha Green. Excelente asistencia de Pocha Green. Y Janet Campos define. Que Janet simplemente deposite el balón en el aro. Otro robo. Ahí va Brisa Silva. Para la
jugada Pocha Green. Y otra canasta para el equipo visitante. Ahora por conducto de Janet Campos. Pero bonitas jugadas esta tarde, Luis Omar. Gran calidad, gran técnica individual, sobre todo de la señorita Pocha Green, que nos ha dado una cátedra de excelente básquetbol. ¡Qué bonita jugada! Nuevamente Pocha Green, otra asistencia. Ahora con Rocío Medrano, que llega solita a la canasta. Sí, Pepe, ahí Pocha Green, pues hace lo que quiere con la pelota, simplemente. La tiene en la mano, la bota, tiene el tiempo, tiene el espacio y tiene la visión, sobre todo, la visión para ver el movimiento de la compañera. Imaginar la trayectoria del balón, justamente hacer el bote preciso al espacio o el lanzamiento con la fuerza necesaria para que llegue a las manos de su compañera y justamente tenga la oportunidad debajo del tablero de anotar. Así ha sido a lo largo del partido y bueno, por algo, justamente ahora, otra vez la diferencia de 38 puntos, 86-48, quedan 5-17. Pocha Green, sin duda alguna, pues la mejor jugadora del partido, Pepe. Sí, una gran calidad de la jugadora norteamericana, un cierto de buen básquetbol, un dominio de los fundamentos de este deporte. Y a 5 minutos con 17 segundos para que finalice este encuentro, no hay manera de que Mieleras recupere. Total dominio de Águilas de Tabasco. De Tabasco, ¿no? Así es. Que bueno, pues con esto más o menos empataría la situación, porque aunque con menos partidos jugados, Águilas de Tabasco también quedaría con un partido perdido, al igual que en este caso Mieleras. Pero con ese cuadro muy difícil que Tabasco pueda ser abatido por algún equipo que participan en este torneo. Los hemos visto a todos y no, definitivamente muy por encima. Muy por encima está Águilas de Tabasco de los participantes. Giovanna Tapia. Ahí viene Pocha Green. Manda la jugada. Otra vez la repite. Ahí Brisa Silva, el movimiento, el disparo, pero bueno, se quedó corta. La presión ahí de la defensa de Mieleras, bueno, fue efectiva en esta. Y ahí se nota la desconcentración, Pepe, ¿no? Sí. Ninguna de las cuatro jugadoras de condiciones ofensivas pues se hizo por el balón, y Claudia Lara pues prácticamente iba a sacar sola. No había ninguna jugadora de Mieleras atenta al esférico. Y bueno, no nada más asiste, Pepe, no nada más tira de larga distancia, sí. No nada más defiende, incluso bueno, ahora lo hace justamente. Tremenda tapa de Pocha Green. Y ya. También roba, hace de todo Pocha Green. Y ve la calidad, cómo bota la pelota, Pepe. Y el pase, nada más que ahí no se hablaron entre Janet. Se quedaron paradas. Janet López y Reina Ríos. Ninguna de las dos hizo por el balón, pero ya había aventado un pase impresionante. Sí. Ahí está Claudia Lara. Restan 3:50 para que termine el partido. Y ahora viene la falta, el codazo de Reina Ríos. Su segunda falta. Y bueno, se va a descansar Pocha Green. También Reina Ríos, justamente. Las que ingresan es con el número 10, Liliana Díaz. Y también Elizabeth
Bolio. Ahí Marta Camacho aparece en la zona de pintura y otros dos puntos. 50-86. ¡Qué fuerza! Y de perfil izquierdo, Justin Udens. Anota, viene Anel Tapia para Knox. Falla, hoy ha estado muy falla Knox. Ayer dio un buen juego. Fue apenas 6 puntos para Sinox. Ayer anotó 17. Bolio, el pase para Udens, tiene el tiempo, dispara, pero baja el rebote ahí Giovanna Tapia. Se anima a entrar a la zona de pintura, se encuentra contra Udens. Sí. Le marcan la falta a la norteamericana, 3 faltas. La número 15 de Águilas de Tabasco. Y vendrá Giovanna Tapia. 18 puntos. A pesar de que no ha tenido un gran juego el día de hoy, pues ha sido la mejor anotadora para el equipo de Mileras. Recompuso las cosas en este último periodo. Tiene 8 puntos. Falla. Ya la tiene Águilas. Quedan 2 minutos con 40. Viene aquí justamente Ileana Díaz, la que acaba de ingresar. Ahí Knox. Ahí Justin Udens se mete a la zona de pintura y la tapa de Marta Camacho. Ahora el rompimiento y Giovanna Tapia se excede, falla lamentablemente. Había hecho un gran pase a Anel Tapia, sí. Y había hecho muy bien el rompimiento justamente Giovanna. Y ahora otra vez roba Anel y otra vez el pase. Y ahora sí Giovanna Tapia cumple. ...21 puntos para Giovanna. Y ahí piden tiempo fuera. Y bueno, Pepe, pues 35 puntos de distancia. Obviamente desde el tercer periodo parece ya prácticamente decidido esto. Pero sin duda alguna le tiene que dejar un gran aprendizaje al conjunto de Mieleras esto. Sabía que no siempre iba a ser como el torneo, como fue a lo largo del torneo. En teoría relativamente fácil o a modo incluso algunos partidos. Y ahora bueno, pues se encuentra con la parte real, ¿no? La parte más complicada. Y ahí a ver cómo reacciona este equipo. Sí, esperemos que positivamente. Sigue siendo líder en la tabla general. Por la razón de que Águilas de Tabasco le faltan pendientes muchos encuentros. Y ahí viene Claudia Lara. Claudia Lara. Apoyándose con Mariel Rodríguez. Ahora para Anel. Anel con Vero. Vamos a ver si anima de larga distancia. No lo hizo. Aguanta la pelota. Y ya se la roban, aunque alcanzó a rescatar la falta. Y ahí le dice a Sinox, tírale. Sí, son tiros. Ya están faltas acumulativas. Buenas tardes. Viene Vero Sandoval. Mala dirección ahí de Vero. Ahí se prepara Vero para hacer su segundo lanzamiento. Y lo hace bueno. Ahí está la presión. Y
5 segundos para la jugada. Y ahí viene Janet Campos con no parecía. Y ahí hacen el 2. Balón de 2. Posesión para Tabasco. En Elizabeth Bolio abre hasta donde está Brisa Silva. La marcación desde Claudia Lara. Trata de meterse, se le escapa la bola, pero sigue controlándola y hay error de comunicación y pierden la pelota. Quiere sacar rápido y ahí lo hace Mieleras. Claudia Lara abre hasta donde está Mariel. No se anima de larga distancia, abre para Vero. Vero sí lo hace, manda el disparo y ya lo baja Sinox. Sigue teniendo la pelota. Y tremendo impacto ahí de la número 10, Ileana Díaz, en contra de Asinox, que se enoja. Es la segunda falta de Ileana Díaz. Ahí la gente pide el intencional, Pepe. Y vendrá Asinox, que no tuvo un gran juego hoy, 6 puntos apenas. Y este disparo, bueno, pues ahí denota, ¿no?, lo que ha sido este partido. Ahí falla, y falla el primer tiro libre. Muy enojada se encuentra. Y hace bueno el segundo. Es todo. Violación, aquí se vio claramente. Bien, el largo tiro ahí de Mariel Rodríguez. Y bueno, pues para hacerlo más decoroso, Pepe, ahí aparece Mariel Rodríguez. Gran disparo de larga distancia, 3 puntos, 58-88. Ya a punto de finalizar este partido, restan 18 segundos. Janet Campos con la pelota. Y ahí le marcan la falta a Mariel Rodríguez. Que se le puso ahí a pesar de la diferencia de alturas, Pepe. Mariel Rodríguez no se achica. Y ahí se va Ileana, que está enojadísima. Y ahí se da el duelo. Sí, recibe un impacto. Ahí Ileana Díaz de Mariel Rodríguez en el forcejeo. Y ahí está el diálogo, Pepe, la intensidad del partido, a pesar de que ya está definido y de que está a punto de terminarse. Vendrá el balón ahí para el conjunto de Águilas, que la tocó con Ileana Díaz. Restan 10 segundos de partido. Isabeth Bolio, el pase y gran defensa de Vero Sandoval. Y sí, 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 se nota ahí la intensidad, Pepe, a pesar de que son los elementos que pues no han tenido mayor participación, pues se notó ahí la intensidad, con lo cual cerraron el partido. Y ahí termina, Pepe, 88-58 el partido, la primera derrota para el equipo de Mieleras. Y bueno, pues a corregir errores porque viene lo más complicado. Sí, un gran equipo, hay que reconocer, Águilas de Tabasco. Hoy pierde Mieleras por primera vez en su cancha, con un equipo muy reforzado, con su estelar. Oye, qué bárbara la Ciudad Green, una cátedra ahí, Brisa Silva, Rocío Medrano, etcétera. Un gran cuadro, hoy derrota a Mieleras de Guanajuato, Lizomar. Así es, gran juego de Águilas, gran juego de Mieleras también.
a pesar de que tuvo algunos errores. Pero bueno, ahí se entregan los dos equipos. Y bueno, se termina este gran encuentro, 88-58. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. A nombre de Pepe Piña y Luis Omar Morales, les agradecemos. Nos vemos en la próxima aquí en Canal 45. Hasta la próxima, Luis Omar. Es un gusto compartir el micrófono contigo. Bueno, Brisa, un triunfo importantísimo, ¿no? En el papel lucen los dos equipos como los más fuertes y sobre todo si consiguen triunfo en calidad de visitante. Sí, la verdad, esto fue un triunfo muy importante para nosotros. Creo yo que quedamos líder, algo así. Este, y fue muy buen triunfo. Es un partido muy cerrado, gran juego, sobre todo de Cocha en lo colectivo, ¿no? ¿Qué virtudes le encuentras tú a este equipo de Águilas de Tabasco? Pues jugamos a ganar, jugamos con todo siempre, este, y estamos tratando de quedar campeonas de nuevo. Este, y Mieleras es un equipo muy bueno, que creo que nos van a dar siempre la competencia y estamos muy bien. Viene la etapa final de la temporada regular y bueno, lo más difícil también, ¿no? El Final Four. Sí, la semana que entra nos toca otra vez Mieleras, después el Final Four y suerte al quien quede campeón. Van por el título. Eso es el plan, queremos ganar, espero en Dios se gane. Bueno, coach, sin duda un triunfo importantísimo, ¿no? En el cierre de la temporada regular, venir y ganarle a Mieleras, que era el líder y quitarle lo invicto, ¿no? Sí, para nosotros era muy importante el juego de hoy, porque por cosas de la liga, hasta hoy no habíamos podido jugar con Mieleras. Y somos los dos equipos que estábamos peleando por el liderato y que queremos pelear por el torneo, por el campeonato. Y saber en qué nivel estábamos y en qué nivel estaban ellas. De todas maneras, ha sido un partido en el que ha habido 30 minutos de baloncesto y los últimos 10 minutos han sido un poco raros, ¿no? Pero yo creo que los dos equipos vamos a sacar muchas conclusiones para el juego de la semana que viene en primer lugar y para la Final Four. Justamente un partido en donde muchos factores influyeron en el transcurso, ¿no? ¿Se esperan de la misma manera el siguiente partido de la semana y en un hipotético enfrentamiento en el Final Four? Bueno, vamos a ver lo del Final Four, quedan las semifinales y Puma está muy fuerte. Ya lo visteis aquí ayer. Partido de baloncesto es una historia muy larga, muy larga. Nosotros hemos empezado espectaculares en el tiro de tres. Yo creo que hemos mantenido una buena defensa durante todo el juego. Y a veces hemos metido más, otras veces hemos metido menos. Pero con nuestra defensa hemos podido mantener cierta holgura en el marcador. Mieleras ha jugado, a veces cuando ha podido hacer rompimiento, anota muy fácil, que es lo que ha estado haciendo todo el año. Pero en 5 contra 5 creo que hemos sabido defenderla. Yo espero, no sé si para la semana que viene ya o se lo guardará Johnny para la Final Four, que hagan más variantes en ataque para poder sorprendernos y estaremos preparadas. Al final de cuentas, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? En este caso, el equipo de Águilas de Tabasco, llegar con todo al cierre del torneo para en el Final Four buscar el título, ¿no? Sí, ha sido una evolución el año muy difícil por muchas circunstancias y estamos en la parte final donde queremos estar con opciones de quedar campeonas. Son solo opciones. El marcador de hoy dudo mucho que se repitiera en una hipotética Final Four. Las Final Four son diferentes, ya lo vimos el año pasado y iba a ser muy duro. Pero bueno, todavía nos queda el juego de la semana que viene, que para nosotras también es importante porque en casa queremos despedirnos bien y ya llegaremos a la Final Four. Y a ver qué pasará allí, ¿no? Pero primero hay que jugar la semifinal, que va a ser muy dura también. Muchas gracias, Tom. Gracias. Bueno, Giovanna, pues un partido complicado. ¿Se esperaban así de intenso este partido? Sí, digo, sabíamos que el equipo de Águilas venía con todo a ganarnos. Digo, logró su objetivo, no pasa nada, no estamos con la cabeza abajo ni nada. Digo, el juego se estuvo muy fuerte, como lo pudieron ver. Así es esto, a veces damos un mal juego y fue un muy mal juego para todas. Digo, tampoco somos un super equipo invencible, todos podemos perder y de esto, más que darnos para abajo, nos va a dar para arriba para seguir trabajando fuerte y pues seguir adelante. No hay problema, de esto se va a aprender, definitivamente se va a aprender. Justamente viene bien, ¿no? Una derrota en estas instancias donde hay margen de error para corregir justamente. Sí, claro, o sea, es lo que nos decía Johnny, mejor que nos pase ahorita, que nos pase en el Final Four o en el próximo juego, que también es importante ganarlo. Digo, vamos a ir a su casa, todavía queda un juego más, o sea, esto todavía no se acaba, nosotros ya estamos en el Final Four,
como nos dijo Johnny, no importa contra quién nos enfrentemos, nada más hay que trabajar más fuerte, es lo único que tenemos que hacer, trabajar fuerte, fuerte, fuerte y trabajar un poco más en la conjunción dentro de la cancha nada más, pero yo creo que este juego nos sirvió para aprender. Justamente, no creo que esos errores. ¿Qué fue realmente dentro del terreno de juego lo que marcó la diferencia y que habrá que corregir para estos siguientes partidos, ¿no? Yo creo que mucho fue la actitud. Ayer tuvimos un juego muy pesado. Ayer fue un juego de mucho contacto, de mucho golpe y muchas veníamos como cansadas, venimos también pues con mucha carga de trabajo, algunas Anel también sabemos que está en la concentración de la selección, viene un poco cansada también, la carga de trabajo allá no es fácil, estamos un poco sobrecargadas de trabajo, viajamos, venimos, subimos, bajamos, etcétera, pero creo que en la próxima semana yo creo que se va a ver diferente, ya que vengamos descansadas, ya que aunque es un viaje largo, no importa, pero vamos a llegar antes, vamos a descansar, vamos a tratar de que allá lo que aquí nos afectó, allá nos dé para arriba. Bueno, Johnny, un partido complicado, ¿no? Sin duda, pues se esperaba la fortaleza del equipo de Águilas de Tabasco. Platícanos tu lectura del partido. Sí, la verdad que sabemos que era un equipo fuerte, coordinado, nos lleva un poco de ventaja en el que ya están unidas, ¿no? Allá toda la semana trabajando y se notó al ser nosotros un poco de cambios a la defensa, pues siempre tenemos un pequeño error o no hacemos una buena rotación. Entonces yo creo que también el aro se nos cerró desde el juego de ayer, tenemos el aro cerrado, entonces no nos queda más que trabajar esta semana. Nuestro objetivo mínimo es ganar uno de estos dos últimos, ya se nos fue hay que asegurar el liderato, ¿no? Para en el siguiente juego allá en Casa de Águilas. Esta serie de dos, digamos, tiene el beneficio de que hay cierto margen de error, ¿no? Al ser de temporada regular, pero se acerca el Final Four y ahí sí no hay chance de equivocarse, ¿no? Sí, mira, en un torneo tiene que pasar de todo, ¿no? Tienes que tener tu juego bueno, tienes que tener tu juego malo, tienes que ganar, tienes que perder, tiene que pasar de todo en la cancha, siempre hay una pelea o algo. Entonces, a nosotros nos faltaba perder en este torneo, entonces qué bueno que pase ahorita y que no nos vaya a pasar en el Final Four. Entonces, a seguirnos preparando y no pasa nada. Yo creo que a veces es más difícil el aprender a perder que el aprender a ganar. Entonces, ahorita nos va a tocar aprender y crecer con esta derrota y seguirle para adelante, ¿no? Vamos para arriba, no vamos para abajo. Termina siendo un golpe duro, ¿no? Sobre todo para la cuestión anímica, venir de una racha importante y a perder pues prácticamente para terminar la temporada regular. ¿Cómo superar esto? Sí, mira, las chavas al final era un poco mi preocupación, ¿no? Que se fueran para abajo, pero no, al contrario, yo creo que vamos para arriba y a seguir trabajando para tener buenos resultados en el próximo juego y llegar a un Final Four fuertes.